que soy mencionado en los videos de Pokémon Go. Entonces, a partir de ahora, me declaro no partícipe de estas. De estas, ¿por qué? Ay, qué poco amigo. De este. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Evento. ¿No? ¿Qué te dijeron? Que les daba vergüenza. ¿En serio? Sí. ¿Quién se avergüenza de tal? No es tu amigo, entonces. Esa no es tu amigo. Es una amiga, es una amiga. Es una amiga. Sí, no lo voy a mencionar. Mándale un mensaje, mándale un mensaje. Se avergüenza que yo sea mencionado en esos videos. Dile a la Ana. Imagínate que sepa que juegue. Con ustedes, César Rodríguez, Pokémon Go Player, nivel 22.5. De 2.9, por favor. Estoy de 10. El día de hoy vamos a hablar del update que hubo la semana pasada. Ya se había comentado, ¿no? Que hubo un update que estábamos esperando el radar y otras cosas del intercambio entre jugadores, pero no Niantic no hizo ese update. El update que hizo básicamente, tú cuando capturas un Pokémon te van dando medallas, ¿no? Si capturaste 100 Pokémon tipo eléctrico, te dan una medalla, ¿no? Esas medallas no hacían nada, ningún efecto en el juego, ¿no? Simplemente era por tenerlas. Ahora lo que hacen esas medallas te dan un bonus. Entonces, si tienes las medallas y te sale un Pokémon del eléctrico, por ejemplo, y ya tienes la medalla del Pokémon eléctrico, es más fácil capturar. ¿Las medallas de qué son? Las medallas son. ¿Qué medallas? Chico medallas, le dicen. Chico medallas, claro, le dicen. Las medallas prácticamente son reconocimientos que te da el juego por haber capturado un cierto número de Pokémon, dependiendo del tipo que sea, de fuego, de agua, eléctrico, tierra, roca, acero, normales, ¿no? Básicamente. ¿Tienes más acciones que la coca? ¿Tienes más qué? De hecho, está basado en. Está basado básicamente el. Por ejemplo, el Pokémon tipo fuego le gana al del agua. El del eléctrico le gana. No, perdón, el del agua le gana al de fuego. El eléctrico le gana del agua, ¿eh? Sí, son las debilidades. Tijeras, papel o rojo. Sí, pero más complicado, ¿no? Son más... 5. No, son más, son 7, 8. Entonces, básicamente, eso es. Ahora las medallas te dan esos bonus y es más fácil capturar los Pokémones de los que tengan medallas. Ok. Si tienes muchas medallas, puedes capturar Pokémones más fácilmente. Y el otro update. Antes cuando tú ibas a un gimnasio y era de tu mismo equipo, podías atacar el gimnasio para subirlo de prestigio y poner un Pokémon tuyo ahí, pero solamente te dejaba atacar con un solo Pokémon. Ahora te va a dejar atacar con 6 Pokémon, lo que hace que sea más fácil que subas el prestigio del gimnasio, pongas tu Pokémon ahí y ya captures tus monedas. 6 Pokémon para atacar, y, o sea, se vuelve más fácil para ti pelear y... Es más sencillo subir el prestigio del... ¿Esos updates cómo te llegan? Pues yo tengo un iPhone, no sé cómo funciona en Android y los demás. Se queman. Ah, los Android Samsung explotan. De la emoción, es de la emoción, explotan de la emoción. No, pues básicamente el update te sale ahí una notificación que hay un update de una cierta aplicación y pues tú le das a actualizar, ¿no? O en mi caso yo tengo que todos los updates se dan en la noche. Entonces, básicamente eso pasa. Cuando estoy dormido, pues tal vez mis updates. ¿Y no sientes, César, que como que ha estado decayendo un poquito la fiebre del Pokémon? Sí, sí ha estado decayendo. De hecho, Niantic anunció que ha habido una cantidad de millones de gente que ya no juega. Eso les ha ayudado a mejorar la estabilidad de los servidores, porque realmente antes se caía mucho el juego y ahora ya es más fácil. La base de jugadores que sí juega. Que sí juega, que los que en nuestra infancia, ¿no? Jugábamos Pokémon en los 90s. Uh-huh. No los niños rata que existen ahora, ¿no? Pokémonistas de closet. ¿De los de closet ya se salían? No, todavía están los de closet. Esos son los más engranados. Los que ya se salían son los niños rata. Los niños rata están saliendo. Pero lo triste es lo que mencionó ahorita Javier, ¿no? De que, o sea, sea bulleado, ¿no? O sea, que es bullying. Motivo de burla. Motivo de burla de una amiga porque es mencionado en los videos de Pokémon Teams y porque juega a Pokémon. No, no sabe la amiga que juega. No, yo no, de manera confidencial. Anónima. ¿Un mensaje? ¿Le puedes mandar un mensaje a esa persona? Pues amiga de Javier, pues yo creo que no eres su amiga realmente, ¿no? Él tiene un gusto por los Pokémones y los Hot Wheels y pues no lo está respetando, ¿no? Entonces realmente Javier no te merece. No, no te merece nada. ¿Cómo se llama el jugador de los Steamers que dice que le gusta?
El gay. William Gay. Pero en inglés, ¿cómo se llama? William Gay. Will I am gay. Sí, es fanático de ese jugador.